estamos en el barrio El Cortijo, por invitación de la Secretaría de Delegaciones para la inauguración de una obra que consideramos muy importante, que tiene que ver con el desarrollo hidráulico de la zona. Es una zona que tiene muchas dificultades por el agua, y además era una zanja a cielo abierto que presentaba un peligro enorme para los transeúntes y para los vecinos. Lo que se inicia hoy es el entubamiento de esta arteria que termina desaguando en el arroyo Las Víboras, que es parte de la cuenca Matanza, y que va a ser un gran avance para el barrio, no solamente en materia de transporte, porque una vez que esté entubado, esto va a quedar una avenida muy ancha que también el municipio va a poner perfectas condiciones para que sea utilizada y que sea una salida y una entrada a Merlo con nuestra vecina localidad de Morón, el vecino distrito de Morón. Así que esto se hace con muchísimo esfuerzo, con recursos municipales, tanto recursos humanos como recursos financieros, y esperamos ya en pocos meses que esta obra esté terminada para que lo disfruten los vecinos, ¿verdad?